al señor Ángel, ¿no? Que está con nosotros aquí, ¿no? A todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Es verdad que se ha comercializado todo esto en la Navidad, de que la Navidad hay que dar regalos a los niños. No, la Navidad no hay que dar regalos a los niños. Los regalos para los niños se dan ahora, cuando vienen los Reyes Magos. Porque es ahí cuando los reyes recién traen los regalos. Los reyes no traen, no se anticipan, nace el niño Dios, ya le regalan, no le traen regalos. La Navidad es para disfrutarla con el Señor, que nace Jesús. Pues le traen oro para manifestar la realeza del Hijo de Dios, que Dios es Rey. Eso que salen aquí son las potencias del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que este niño es Rey. Es Rey. Y por eso en su mano tiene el mundo. Porque es Rey. Y está sentado en una silla, en una sede, en un trono. Porque el Rey se sienta en un trono. Porque es Rey. Yo se entendía al Dios Sol. Pero el incienso manifiesta siempre la divinidad. Y por eso los reyes le llevan incienso al niño Dios. Para manifestar su divinidad. La misión por la cual el Hijo de Dios se ha encarnado en la Virgen María, para que naciendo dé la vida por todos los hombres. La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, todos los hermanos aquí de Narihuala, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, el sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero.